¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a su canal. Yo soy Alma y en este video les voy a compartir unas prendas que me llegaron, que estoy encantada de compartírselas con ustedes. Y pues tráete tu cafecito, algo rico y sabroso. Ustedes ya saben que me gusta que disfruten viendo mis videos con algo que les encante tomar. Así que yo aquí te espero. Yo con mi café en mano, como siempre. Oye. Esta ropa es de la tienda Shein y Runway. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces de las prendas de las que más yo encuentre para que ustedes vayan y las adquieran si les gusta. La verdad que yo cada vez que compro en esta tienda me duran como dos semanas y media en llegar la ropa. La verdad que yo he estado muy a gusto con estas tiendas. La calidad es muy buena. Una que otra vez me ha llegado una prenda que es un poquito más grande o la calidad no está al 100% como yo la esperaba. Pero la verdad que sí me gusta porque son bonitas, los precios son muy accesibles y son ropa trendy que a veces uno tiene que gastar, como siempre les digo, el cheque del marido para que puedas adquirir estas prendas. Así que vamos a comenzar con el primer vestido. Les mencioné en videos anteriores que esta tendencia va a estar muy popular para primavera y verano y es el polka dots. Este vestido me encantó porque también trae la tendencia de las transparencias, que es otro que vamos a estar viendo muy popular. Me gustó muchísimo. Sí es un poquito retro, siento yo, pero tú le puedes dar tu estilo. A mí me encantó el concepto y trae las mangas acampanadas. Está súper bonito. Trae su fondito. Entonces, oh my God, me encantó, chicas. Está hermosísimo. Lo puedes hacer formal, lo puedes hacer muy casual. Está hermoso. Esta es otra tendencia que vamos a estar viendo muchísimo, que es el candy stripes. Este vestido es perfecto, chicas, porque no está súper grueso, es muy casual. Yo ya tengo el outfit en mente. Será como para un domingo, cuando sales con tu familia, al parque. Nosotros que llevamos a mis niños mucho a pasear. Este vestido con un sombrerito de paja, con unos espadrilles azules y un bolso blanco sería perfecto, muy casual. Tiene bolsillos, que es mi parte favorita, porque ustedes ven que en mis fotografías siempre ando metiendo la mano en los bolsillos de mis pantalones o blazers o chamarras, lo que traiga yo puesto. Me gustó mucho, está bien hecho, sí está aguadito, no es pegadito, muchachas, porque, pues como les digo, para andar casual y relajada y cómoda, para mí es algo así, es algo perfecto. Claro, hay días que quiero andar muy sexy, formal, super fashion, pero uno de mamá, a veces hay que ser realista. Yo que ando con mis niños todo el tiempo a la carrera, me gusta andar cómoda. Cuando voy con mi esposo trato de ponerme taconazos y todo eso, pero a veces ando con ellos sola y me gusta andar cómoda, pero arregladita. Vimos mucho esta tendencia el año pasado y aún sigue en el 2018, que son las perlitas. Ustedes me han visto outfits, blusas con ellas, pantalones, pero yo anduve buscando un pantalón negro con perlitas. Les mencioné, no recuerdo en qué red social, pero les mencioné de esto. Y me llegó este pantalón muy bonito. Es el color perfecto con las perlitas solo enfrente. Está muy, muy bonito. La verdad que me quedó muy bien de largo. Lo único que sí me quedó un poquito aguado. Y esto es en talla small. No quiero así como presumir que soy extra small, chicas. Pero la verdad que sí me quedó aguadito. Pero de todas formas lo lavo. Igual y encoge. Pero me quedó aguadita. Es una de las prendas que la tela, la verdad, no me gustó. Yo pensé que era un poquito diferente. Es un poquito como, no sé, la verdad. Siento que esta para primavera va a ser un poquito caliente. A menos de que sea un día muy fresco. Pero el color está hermosísimo de este vestido. Tiene unas florecitas acá. Es straple, pero tiene los tirantes. Y es larguito de los lados y en medio es cortito. No es pegadito, pero trae su cintita que tú le puedes ajustar. Le puedes poner un cinturón que vaya un poquito más combinable. Sí, se ve un poquito medio desfigurado en mi cuerpo, pero yo voy a buscar lo que tenga en mi closet para que funcione a mi cuerpo, a mi estilo. Y está muy bonito. Siento que, como les voy a mencionar, el color va muy bien con mi tono de piel. Pero pues ustedes vean en los videos que les voy a compartir o si me tomo una foto en mi Instagram. Pero está hermoso, hermoso el color, el concepto. Solo que la tela no es una de mis favoritas. Pero de todas formas, yo lo voy a hacer que funcione. Este romper está súper bonito, mis amores. El color, el estampado, como que llama a
verano, está hermosísimo y me quedó muy bien de largo, porque a veces cuando los ordeno chiquitos me quedan bien del cuerpo, pero siento que son un poquitito corto y luego si me agacho y todo eso, entonces, ¿saben esa onda? Entonces eso es lo que me preocupo, pero yo siempre trato de ponerme como un shortcito nude abajo de este, por cualquier cosa, más vale prevenir que salir en todo a las redes sociales. ¡Ay, sí, no es cierto! Como las celebridades, ¿no? Que a veces como que se les escapa una cosa y ven ahí y todo. Entonces, pues más vale prevenir porque uno nunca sabe. Ahorita con toda la gente que tiene teléfono a la mano, uno nunca sabe, la verdad, chicas. Por eso me gusta ir cómoda y pues prevenir también. Pero está muy bonito este estampado. Se me hace como que prima, como verano, tomándote un, no sé, una michelada, que dicen mis hermanas, o un agua de piña, un jugo de naranja, así como entre medio de todas las frutas. Oh my god. Siento que este se vería muy bien también con unos zapatos blancos, que está súper de moda, unos color naranja, un sombrerito de paja, no sé. Ay, chicas, tengo muchas ideas, pero está hermosísimo. Y déjenme ver si trae bolsillos. Oh, sí trae bolsillos, vean, está hermosísimo. Oh my god, bolsillos, es como, como trae café en mano también, ¿no? Es otra de mis cosas favoritas. Vi algo similar en una tienda del centro comercial donde voy, pero fue en diciembre y no lo quise agarrar. Dije no, y costaba como $10 porque estaba en descuento, pero dije no, no lo necesito. Pero cuando vi este dije, oh my gosh, ¿por qué no lo agarré? Pero bueno, gracias a Runway o Shein, porque ellos tienen estos mismos estilos a precios muy accesibles. Y ven, está hermosísimo. Es de, como la manga es como de 3/4, un poquito más larga. Es transparente, que es lo que estamos viendo también. Son flores, que también es lo que está muy popular. Y vean qué hermoso vestido. La gente que lo hace, yo me pongo a pensar todo ese trabajo que lo hacen, ya sea con máquinas, ya sea a mano, súper bonito. Me encantó esta parte porque yo desde chiquita mi abuelita me hacía vestidos así, muchachas. A ella me los hacía al mismo estilo, como con un lancito bien girly. Oh my god, yo cuando lo vi en la página dije, está hermosísimo, lo voy a adquirir. Y trae también su fondito, les subí una foto a mi Instagram, pero les voy a hacer unos outfits también más con él, está hermosísimo. Este vestido también se está viendo muchísimo, que es el gingham, si lo estoy pronunciando mal porque es en inglés, a ustedes corríjanme, por aquí les escribo, pero está muy bonito, me encanta, lo hemos visto el año pasado y lo seguimos viendo. Entonces si ustedes tienen prendas del año pasado, vuelvan a utilizar. Si no puedes comprarlas, ustedes saquen y empiecen a reutilizar sus ropitas, porque para tenerlas en el closet, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, chicas, este vestido está hermosísimo, me encantan a mí los vestidos que tengan mangas, que sean de 3/4, este tipo de vestido me queda a mí porque yo soy delgada, pero no tengo curvas, o sea, soy como una H, les he mencionado mucho de esto. Me gusta este detalle, se me hace muy girly, muy femenino. Las perlas, chicas, tiene perlitas acá, súper bonitas. Ahí están. Oh my gosh. Y claro, yo ya tengo el outfit también en mente. Es que a veces no tengo las prendas, tengo los outfits, pero no tengo todo. La verdad que no soy de la que tengo el closet lleno de zapatos o ropa, la verdad que no. De hecho, voy a sacar ropa y se lo voy a dar a mi hermana Betty y a mi otra de mis hermanas. Porque pues si me llega esta, tampoco quiero tener el closet ahí, si no me la puedo poner, ¿no? Entonces, pero bueno, está muy bonito, hermoso, se sigue viendo, lo vamos a ver, creo que es una de las prendas que tal vez no pase de moda, como los jeans. Bueno, mis amores, y ya por último, este jumpsuit está muy bonito. Les mencioné también que la moda de los 80 influyó mucho en lo que estamos viendo ahora. Y este estampado es parte de ello, siento yo. Ustedes tal vez piensen que es como medio chino, porque yo también así como que me fui, dije, oh, parece algo que se ve en China. Pero es un jumpsuit muy bonito, tiene bolsillos. Es casi el similar al que les mostré en unos cuantos videos atrás, pero este sí tiene un estampado hermoso. Tiene una cintita atrás que tú puedes ajustarle a tu cuerpo. Sí es un poquito ancho de acá, pero está muy bonito, a mí me encantó. Si tú eres de las chicas que no te gusta mostrar tus brazos, este es perfecto. Tiene un cleavage que puede hacerte un poquito más alta, más larga, más delgada. Entonces, ay, a mí me encantó. Siento que le quedaría bien con un sombrerito de paja para hacerlo un poquito más casual. Si tú eres como yo, que te gusta algo más casual, relajado, puedes ponerle unos espadrilles o unos zapatos nude, se vería muy padre también.
muy bonito. Tú adáptalo a tu estilo. Yo solamente les comparto aquí la ropa, pero yo les ofrezco ideas de outfits. Y como les voy a mencionar, tú agarra lo que más te guste y pone tu toque. A mí me encanta de todo, la verdad. Pero este me fascinó, me encantó. Y pues eso es todo, mis amores. Vamos a mandarles saluditos a mis chicas que siempre me apoyan en mis redes sociales y también aquí en mi canal de YouTube. Gracias por comentar. Y los primeros saluditos van para Contigo Soy Feliz, para Marcia 2207 y para Roxy Calles. ¡Mua! A todas ustedes, muchísimas gracias por siempre estar ahí al pie del cañón, dándome su cariño, su apoyo, sus comentarios y sus likes. ¡Mua! Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado las prendas que les compartí. No te vayas sin antes pasar en la cajita de información de abajo. Ahí están los enlaces para que pases y cheques las prendas que más te gusten. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Recuerda también suscribirte si te gusta mi onda, mi canal y yo. Y activa la campanita de notificación para que te avise cuando Alma suba un video nuevo. Y seas de las primeritas en llegar y dejarme tu comentario, tu apoyo, tu tomatazo. Ustedes ya saben que yo todo lo recibo y lo aprecio mucho. Les agradezco por ver todo este video. Gracias nuevamente por dejarme entrar en sus hogares, por seguirme apoyando en este camino muy largo. Pero aquí estamos todas. Todas vamos caminando juntas de la mano y nos estamos viendo muy prontito. Recuerda que la vida es corta. Sigue haciendo tus ejercicios, come saludable. Vamos a tener un video de ejercicios prontito. Nada más estoy esperando que este cuerpecito se recupere porque vamos por el 200%. Así que no al 100, vamos al 200. Sí se puede. Mira este músculo. Oh my gosh, it's kind of big, huh? A little big. Ok, chicas, nos vemos. ¡Mua! Bye.